arraigado dentro de la cultura de los españoles, pero es algo arraigado desde hace cientos y cientos de años. Proviene del tiempo de los romanos, que fueron cuando expandieron la cultura taurina a través de toda Europa y del Mediterráneo. Y lo que ha pasado con el tiempo es que el propio pueblo se adueñó de la fiesta y la hizo partícipe, porque era el único espectáculo que de verdad se podía comparar un humano con alguien que era más poderoso que él y que tenía que ganarle por la inteligencia. Desde entonces el toro se ha empleado prácticamente en todas las provincias de España, por no decirte el 100% de todos los pueblos de España. Actualmente están más recluidos en algunas zonas, incluso en algunas comunidades se permiten más cosas que en otras. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra, Cataluña, La Rioja y País Vasco se permiten los toros de alquiler. Sin embargo, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Andalucía, Extremadura no se permite. Algo incomprensible. El toro de fuego se permite en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Aragón, y excepcionalmente, por ejemplo, en Medina Celi, que es castellano, pero el resto de España no se permite. Pero es igual, por una cosa o por otra, el hombre en España ha seguido manteniendo la fiesta taurina porque la ha considerado suya, a pesar de que han habido infinidad de heridos, de muertos, miles a lo largo de la historia, porque hasta hace 50 o 60 años una simple cornada pues era casi muerte segura o una amputación de un miembro. Hoy en día, gracias a la penicilina y tal, pues eso se ha solucionado. En la Comunidad Valenciana se corren aproximadamente 20.000 toros y vacas al año. A nivel nacional podemos estar hablando de 100.000. Estamos hablando de 100.000 toros que se celebran porque el pueblo quiere y porque la gran mayoría se la financia al pueblo. Y lo que financia el ayuntamiento es porque recauda unos impuestos que el pueblo quiere que después se devuelvan en forma de toros. Por ejemplo, la fiesta más importante que tenemos en España es la fiesta de los Sanfermines de Pamplona, que mueve millones y millones de euros, todo gracias a unos encierros que duran apenas 3 minutos. A la fiesta taurina popular, el animal es lo que más respeta, porque nadie respeta más a un toro que un propio aficionado, porque no quiere que se le haga ningún maltrato. Es cierto que durante épocas, pues antiguas y pasadas, pues con los toros se abusaron un poco, pero porque la cultura del momento, pues a lo mejor pedía eso y la gente pues se pasaba. Tiene esto que se llama, que es el único toro de la comarca, ¿eh? No hay ningún toro más en toda la comarca, nada más que este. Esto es algo que ha tenido como... Ah, en Soria. En Soria hacen en varios sitios, en Soria capital, en varios pueblos, en Ágreda, en Jalón y tal. Pero en toda la comarca esta, lo que es la comarca, la zona, es el único sitio que hace un toro al año, que es este, nada más. Sí, el maltrato es algo que existió en un día, pero poco a poco la evolución de las cosas, de la presión mediática, la sociedad y tal, el toro actualmente no se le maltrata en absoluto en ningún sitio de España. Hay sus tradiciones en las cuales conlleva la muerte de un animal, un toro, como es una tradición antiquísima y demostrada, como puede ser el caso de Tordesillas, que es de los pocos sitios donde se sacrifica el toro en la calle, pero los demás ya prácticamente no se les pincha, no se les acusa, no se les maltrata, no se les... en absoluto. La gente quiere ver el toro que salga fresco y cuando está agotado se retira y pone el otro. Y es una tradición que se ha mantenido durante miles de años, pese a todas las prohibiciones políticas de la iglesia, papales, de reyes, de gobiernos, y se ha seguido manteniendo, se seguirá manteniendo muchísimos más. La prueba está en Cataluña, que en Cataluña han logrado prohibir las corridas de toros, sin embargo no se han atrevido a prohibir los festejos populares porque hubieran salido de los alcaldes los pueblos correspondientes que hubieran prohibido. Entonces, además ahora las están blindando. Esa es la prueba más constante de que el festejo popular sigue más vivo que nunca. Hay miles y miles de festejos en España que la gente desconoce. Miles de variedades, miles de modalidades diferentes, cada una con su particularidad. Y no es más importante Pamplona que pueda se celebre en Medina Celi. Cada una tiene su historia y el pueblo la mantiene viva. Lo que pasa es que políticamente y culturalmente pues son costumbres que están ahí tapadas y escondidas. Pero es un estudio antropológico enorme el tema de los toros. La gente no tiene ni idea de lo que los toros. Vienen aquí muchísimos turistas y si no es que de casualidad te cogen una revista especializada o han visto un festejo, no se entera de que en ese pueblo hay toros, porque se enteran los amigos. Entonces es algo que no se promociona cuando es un nivel de cultura que sería único. Si esto fuera americano, sería lo más, porque tienen un rodeo que no vale para nada, digamos, pero ellos le dan esa importancia nacional tan grande, que hay competencias nacionales que harían si vieran los concursos de recortes que hacemos aquí con toros de 500 kilos en punta.
una cultura taurina popular que es riquísima en el mundo, lo más rico que podamos tener. Que son muy poquitos los políticos que se echan para adelante si no tienen el apoyo de su pueblo, por no encontrarse con problemas entre ellos, pero siguen existiendo pueblos como Celi, como Coria, como Benavente, como Sebastián de los Reyes, como el pueblo de Castillo, donde el pueblo apoya a los políticos van orgullosos de su fiesta. Pero son muy poquitos los que luego llegan a la de comercio tal, y que allí lo representen. Me parece que existe ese miedo de que me dirán, o a ver si me voy a encontrar por eso con alguna crítica. Parece que les dé un vergüenza, pero no es que sea vergüenza, hay que ser orgulloso de ser taurino, orgulloso de ser aficionado a los toros y promoverlo y promocionarlo.